Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su importancia en nuestro sistema democrático? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. En uno de los episodios anteriores de este videocast que encuentran en nuestra cuenta de YouTube, explicamos qué es la Constitución y señalamos que esta enumera los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos y también establece las reglas que ordenan el funcionamiento de nuestro Estado. En ese episodio mencionamos brevemente al Tribunal Constitucional, institución crucial de nuestra democracia, de la que hablaremos con mayor detalle en el episodio de hoy. El Tribunal Constitucional, al que nos referiremos en corto como el TC, por sus siglas, es un organismo constitucionalmente autónomo, al igual que otros como el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Es decir, son instituciones clave para el funcionamiento del país, pero que no forman parte de algún poder del Estado. No están adscritas ni al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, sino que son independientes y es la propia Constitución la que dispone en líneas generales cómo deben funcionar. ¿Y qué rol cumple específicamente el TC como organismo constitucionalmente autónomo? Pues digamos que lo que hace es convertirse en el supremo intérprete de la Constitución. Esta es la institución que tiene pues, la última palabra cuando se trata de establecer cómo debe aplicarse nuestra Carta Magna. Funciona como una corte compuesta por 7 miembros o magistrados. Estos son elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años y entre ellos eligen a su vez a quien será su presidente o presidenta por un periodo de 2 años. Es importante detenernos un segundo aquí para explicar que no todos los países asignan la función de controlar el cumplimiento de la Constitución, como lo hemos hecho aquí en el Perú. Algunos países incorporan esta función dentro de las actividades que cumple ordinariamente el Poder Judicial. En ese sentido, la Corte Suprema, por ejemplo, que es el organismo de mayor jerarquía en el Poder Judicial, hace las veces de Corte Constitucional, en última instancia. Así ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero otros países como Alemania o España, cuyos ejemplos hemos seguido aquí en el Perú, tienen cortes separadas del Poder Judicial que se dedican específicamente a labores de control de la constitucionalidad. A estas instituciones normalmente se les conoce como tribunales constitucionales. ¿Cuál de estos dos modelos es mejor? Pues hay que verlo en el contexto de cada país y considerando su tradición legal. Digamos que tener un tribunal constitucional autónomo puede tener la ventaja de darle una mayor especialidad a sus integrantes, pero en el caso peruano, por ejemplo, la elección de los magistrados del TC la realiza el Congreso de la República y eso hace que muchas veces se politice y no primen criterios como las capacidades o la experiencia de los postulantes, sino más bien sus afinidades partidarias. Quizás sería más razonable que para un país como el nuestro participe de alguna manera la Junta Nacional de Justicia en esos nombramientos, pero esa es una discusión que dejaremos para otro momento. Sí hay que considerar aquí que el cargo de magistrado del TC es uno de los de mayor jerarquía entre los funcionarios públicos. Para ejercerlo, además de requisitos estándares como ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio o tener más de 45 años, uno tiene que haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante 10 años o haber ejercido como abogado o catedrático en materia de Derecho Constitucional durante 15 años. Es decir, al menos en el papel se busca que ingresen a esta función aquellas personas que realmente tengan una trayectoria excepcional que los convierta en expertos en derecho constitucional. ¿Pero qué significa exactamente hacer control de la Constitución en el caso del TC? Recuerden que les explicaba hace un instante que el TC funciona como una corte, constitucional, es decir, resuelve casos legales de naturaleza constitucional que se presentan ante sí. Estos casos pueden ser de tres tipos. Pueden ser procesos de tutela de derechos, pueden ser procesos de control normativo o pueden ser procesos de conflicto competencial. Pasemos a explicar esto para no confundirnos con la terminología, que sabemos que a los abogados les gusta hablar en lenguaje complejo. Pero es en realidad sencillo. Los procesos de tutela de derechos son aquellos que tienen como fin proteger derechos constitucionales que tienen las personas y que pueden haber sido vulnerados. Aquí se encuentran, por ejemplo, los procesos de habeas corpus, los de habeas data, los de la llamada acción de amparo y el proceso de cumplimiento o acción de cumplimiento. Expliquemos muy brevemente de qué trata cada uno. Seguramente deben haber escuchado hablar del habeas corpus, que es un tipo de garantía constitucional que uno puede presentar ante la amenaza o afectación a un derecho constitucional específico, que en este caso es el derecho a la libertad, que se puede haber visto vulnerado por la acción u omisión de una autoridad o funcionario. Deben haber oído, por ejemplo, que las personas que sienten que han sido encarceladas injustamente presentan acciones de habeas corpus para que las dejen en libertad. El habeas data, en tanto, es similar al habeas corpus, pero busca proteger otro derecho, en este caso el derecho a la información. Permite que uno pueda pedir al Estado que revele cierta información que se considera que debe ser de conocimiento público.
La acción de amparo, en tanto, es también parecida a las anteriores, pero es más amplia. Sirve para exigir que se haga cumplir o se deje de afectar cualquier otro derecho constitucional que pueda estar siendo vulnerado. Y la acción de cumplimiento sí es quizá un poco distinta porque permite exigirle a una entidad del Estado que cumpla con una norma o que ejecute un acto administrativo que está obligada a cumplir, pero que por alguna razón se niega a hacerlo. Cualquiera de estos casos se inicia en realidad en el Poder Judicial, pero puede llegar en última instancia al TC, en última instancia nacional, debo decir, porque incluso digamos, los demandantes pueden ir o recurrir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que están en desacuerdo con la decisión que pueda tomar al respecto el Tribunal Constitucional. Muy bien, estos son los procesos de tutela de derechos. Vayamos ahora a los procesos de control normativo. Recordarán que en nuestro episodio sobre la Constitución hablamos de la jerarquía normativa y dijimos que las normas de inferior jerarquía siempre tienen que ser coherentes con las normas de mayor jerarquía. Es decir, los reglamentos que da el Poder Ejecutivo no pueden ir en contra de lo que establecen las leyes que da el Congreso, porque estas últimas tienen mayor jerarquía que aquellos. La Constitución, hemos dicho, es la norma que tiene, digamos, mayor jerarquía en todo el sistema legal. Así que todas las otras normas tienen que ajustarse a ella y no la pueden transgredir. Ok, ¿qué pasa cuando una ley viola la Constitución? Pues hay un procedimiento específico que está a cargo del TC, que se llama acción de inconstitucionalidad. Este es un tipo de demanda que se interpone contra las normas de rango legal, como las leyes o los decretos legislativos, que se considera que tienen algún problema de inconstitucionalidad. Imaginemos que el Congreso aprueba una ley que luego es promulgada por el presidente y esta establece un trato discriminatorio injustificable hacia cierto grupo de la sociedad. Si eso fuese así, se estaría violando el derecho a la igualdad y, por tanto, esa ley sería inconstitucional. Por tanto, si se presenta una acción de inconstitucionalidad en contra de ella, el TC podría declararla fundada y esa ley tendría que ser eliminada del sistema, o como le llaman los abogados, derogada y que de esa manera deje de tener pues, efectos jurídicos. Aquí me voy a detener un segundo para comentarles un concepto constitucional importante. Esto que les acabo de explicar respecto de la acción de inconstitucionalidad es lo que se conoce como control concentrado de la Constitución. Control concentrado es cuando una norma que es inconstitucional es eliminada por completo del sistema. Como les he dicho que pasa cuando una acción de inconstitucionalidad es declarada fundada por el TC. Pero hay otro tipo de control de la constitucionalidad que se conoce como control difuso. Imagínense que un juez está viendo un caso y advierte que la aplicación de digamos, una ley a una situación específica genera consecuencias que podrían ser consideradas inconstitucionales. No es que la ley sea inconstitucional en términos generales, sino que lo es específicamente en un caso. ¿Qué ocurre entonces? Pues el juez de nuestro ejemplo puede decidir no aplicar esa ley a ese caso puntual que está viendo y de esa manera, digamos, la inaplica para el supuesto específico, pero más allá de eso, la ley sigue estando vigente de forma general. Esto es control difuso. No se elimina una norma inconstitucional por completo, sino que solo se inaplica a un caso puntual. Y si el caso se, digamos, va a una segunda instancia, por ejemplo, esa decisión se puede revertir por lo que decía, digamos, la justicia en segunda instancia. Muy bien, así como en materia de control concentrado existe la acción de inconstitucionalidad para las normas con rango de ley, también hay otro tipo de proceso que se llama acción popular, que es para, digamos, las normas con rango infralegal, es decir, por debajo del legal, como los reglamentos que emite el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la acción popular no la ve el TC, sino que es un procedimiento que lo ve el Poder Judicial. Ahora, ¿quién puede presentar estas acciones de control concentrado de la Constitución? Pues cualquier persona puede interponer una acción popular, pero la acción de inconstitucionalidad solo la puede interponer el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos, los colegios profesionales en materias de su especialidad, los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo y en materias de su competencia. Así que hay, digamos, personas específicas o, digamos, instituciones específicas que pueden iniciar esta acción, pero no lo puede hacer cualquier ciudadano individualmente. Finalmente está el tercer tipo de proceso, constitucional que les enumeré al inicio, el proceso de conflicto competencial. Este aplica cuando, digamos, hay casos en los cuales se busca resolver un conflicto entre, digamos, dos instituciones del Estado que creen tener ambas competencias para tomar determinada acción. Aquí lo que hace el TC es definir legalmente quién tiene esa competencia y resuelve así el conflicto.
Un último comentario importante. Hemos dicho que el TC es el supremo intérprete de la Constitución, así que bien valdría la pena hacerse la siguiente pregunta. Cuando el TC interpreta la Constitución, ¿solo la está interpretando o acaso está creando nuevas normas donde estas antes no existían? Esta diferencia no es trivial. Ha habido casos muy discutidos porque se pensó que el TC fue más allá de solo interpretar y más bien emitió fallos que en realidad estaban dándole nuevo contenido a la Constitución. Este límite es muy fino, pero es bien importante. El TC no es un legislador positivo, como lo es el Congreso, que puede aprobar leyes para desarrollar la Constitución. El TC es más bien lo que se conoce como un legislador negativo, es decir, puede eliminar del sistema normas de rango legal que considera inconstitucionales, pero no puede usar sus fallos para crear nuevas disposiciones que tendrían, en todo caso, que ser aprobadas por nuevas leyes, pues si lo hiciera estaría atribuyéndose una competencia que no tiene y que recae más bien en el Congreso. Muy bien, como hemos podido ver, el TC cumple un rol importantísimo en nuestra democracia como máximo intérprete de la Constitución. Aunque parece que no nos impacta en el día a día, su papel es clave para mantener el orden establecido por la Constitución y garantizar nuestros derechos fundamentales. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta y compartir este video y de esa forma contribuimos todos a que más peruanos hablemos de política. Estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.